Bienvenidos a la economía. Arabia Saudita y Rusia anunciaron que prorrogarán sus recortes voluntarios de producción de petróleo hasta fines de este año. Los precios del oro negro subieron abruptamente tras darse a conocer la noticia. Los recortes voluntarios de ambos países se suman al acordado en abril por varios miembros de la OPEP+ que se mantendrán hasta finales de 2024. Tras la decisión adoptada este martes por las dos potencias productoras, el precio del crudo Brent de referencia para Europa superó los 90 dólares por primera vez desde noviembre. Esto a pesar del incremento constante de las exportaciones de petróleo por parte de Irán y Venezuela. Arabia Saudita y Rusia seguirán reduciendo la oferta de crudo para apuntalar los precios. Ana Nieto, en Nueva York, ¿qué implicaciones tienen estos recortes de producción? Pues eh, la ampliación del recorte de producción, que equivale al 10% de lo que normalmente pone en el mercado Arabia Saudí, llega cuando la demanda global de petróleo llegó a su récord histórico el pasado mes de junio y, según la Agencia Internacional de la Energía, podría llegar a un nuevo pico el pasado mes de agosto. Y los inventarios, mientras tanto, están bajos. Los operadores ya estaban preparándose para operar con una oferta bastante ajustada de cara a fin de año, lo que ha hecho que el precio del petróleo fuera subiendo en los últimos meses. Por eso ha sorprendido la ampliación del recorte de hasta, hasta diciembre y no mes a mes como venía haciendo Riad desde julio, según su comunicado, para estabilizar y equilibrar el mercado. Hoy los futuros han cerrado a su nivel más alto desde noviembre, como decías, y esto se va a traducir en mayores costes de energía y derivados de petróleo, algo que va a tener que poner en alerta a las autoridades monetarias por el impacto negativo que pueda tener en la inflación. Los analistas de Goldman Sachs creen que la producción estará baja por más tiempo y que Arabia Saudí está buscando ingresos vía precios, no volumen de ventas. Bueno, Ana, en Estados Unidos los precios de la gasolina son muy sensibles a los cambios en el precio del petróleo. ¿Cómo puede perjudicar a una economía aún fuerte? Los precios de la gasolina están ahora mismo a niveles similares a los que había en este momento en el año 2022, que era cuando más caro estuvo. Pero el año pasado, en este momento la tendencia era la baja y ahora la tendencia va a ser al alza. Serían más costes para automovilistas eh, que superarían los de los últimos cuatro años y esto no solamente afecta a la inflación sino también al consumo. Y El consumo, no hay que olvidar que forma parte del es responsable del 70% del PIB de Estados Unidos. Pero además hay otra lectura, que es política. Estamos a 14 meses de las elecciones presidenciales y legislativas, y normalmente se echa la culpa al presidente de que sea más caro manejar un auto. Y esto pondría a poner más presión a la candidatura de Joe Biden, que ya tiene problemas, según las encuestas, para sacar rendimiento de electorales de la marcha de la economía y de sus planes de revitalización industrial. Me imagino. Menos oferta y precios disparados del crudo. Muchísimas gracias por el análisis, Ana Nieto, desde Nueva York. El atribulado promotor inmobiliario chino Country Garden hizo un pago multimillonario para cubrir los intereses de dos préstamos, evitando el incumplimiento. Sus acciones se habían disparado el lunes tras obtener una prórroga de la deuda y las medidas de apoyo anunciadas por Pekín para el sector inmobiliario. Pero las ventas de vivienda no repuntan. Los inmuebles siguen siendo demasiado caros para los chinos. Aquí en Shanghái las viviendas están vacías y los edificios enteros sin terminar. Eso se debe a que muchos constructores se han quedado sin dinero. Sin embargo, los inmuebles siguen siendo caros. No me gustaría comprar una casa en este momento. Sin importar la medida política que puedan introducir, no conseguirán que la gente normal quiera comprarse una casa. El viernes, Pekín adoptó medidas para animar a la gente a comprar, incluyendo una reducción de los tipos hipotecarios para quienes compran su primera vivienda. Los analistas dudan que esto haga accesibles las viviendas para la clase media, aun cuando las ventas son necesarias para la salud del mercado. Preveo que las ventas inmobiliarias se estabilizarán, por tanto también lo harán los precios. Pero si las ventas siguen a la baja o las ayudas políticas no tienen un impacto, entonces veremos que los precios seguirán cayendo. Con la reapertura tras la pandemia del COVID, la economía de China ha evolucionado de manera poco uniforme. El sector inmobiliario lucha contra graves problemas de endeudamiento y enfrenta una situación difícil desde 2021. El sector aporta aproximadamente una cuarta parte a la economía china. Pero está en una situación difícil desde hace años, pues ya antes de Country Garden hubo problemas muy similares con la empresa Evergrande. Pero los precios no han bajado como muchos compradores potenciales esperaban. En Shanghái ahora los precios son un 50% más altos que antes de la pandemia. Una bajada de los precios o una implosión de la burbuja inmobiliaria. El sector está al borde del abismo, pues los intereses para los promotores endeudados no dejan de aumentar. En Nairobi, Kenia, continúa la histórica cumbre africana en la que líderes mundiales buscan una estrategia para hacer frente a la crisis climática en el continente. Se trata de atraer inversión, porque según el presidente del país, África tiene el potencial para ser totalmente autosuficiente en energía gracias a los recursos renovables, pero falta financiación. Aunque África sufre especialmente las consecuencias del cambio climático, solo recibe un 12% del financiamiento necesario para hacer frente a la situación. La cumbre climática de África tiene como objetivo conseguir fondos para este fin. El presidente de la COP28, Sultán Al-Jaber, anunció el compromiso de Emiratos Árabes Unidos para desarrollar en África fuentes de energía renovables para el año 2030 que financiarán con 4.500 millones de euros. El Fondo para el Desarrollo de Abu Dhabi, Etihad Credit Insurance, la Energética Mazdar y Amea Power se unirán a África 50 como socio estratégico bajo la guía de los líderes de Emiratos Árabes Unidos y África para desarrollar 15 gigavatios de energía limpia para el año 2030. Nuestra colaboración logrará implementar este proyecto. Alemania también anunció la aportación de 450 millones de euros, incluidos 60 millones para un proyecto de hidrógeno verde en Kenia. Igualmente, Estados Unidos se comprometió con 30 millones de dólares para ayudar a garantizar la seguridad alimentaria y combatir las consecuencias del cambio climático. La primera cumbre climática africana supone un rotundo llamado de atención sobre un problema global que afecta gravemente a un continente habitado por 1.300 millones de personas. Vamos a otros asuntos. La plataforma china de redes sociales TikTok ha inaugurado un centro de datos en Irlanda, a donde ya ha empezado a transferir los datos de sus usuarios europeos. Su empresa matriz, ByteDance, reacciona así a las presiones de Occidente. Allí preocupa que las autoridades chinas puedan acceder a datos protegidos de los usuarios de TikTok. Para ganar confianza y asegurar sus operaciones, TikTok tiene como objetivo almacenar toda la información sobre sus usuarios europeos en este este continente para finales de 2024, cumpliendo así con las normativas de la Unión Europea. Y vamos con un resumen de otras notas económicas de la jornada. La empresa de telecomunicaciones saudí STC ha comprado una participación del 9,9% de Telefónica por 2100 millones de euros, con lo que se convierte en su primer accionista, aunque ha negado que quiera hacerse con el control de la teleoperadora española. Hasta ahora los mayores accionistas de Telefónica eran el fondo de inversión norteamericano BlackRock y los bancos españoles CaixaBank y BBVA. La inflación en los 38 países miembros de la OECD ascendió al 5,9% en julio en comparación con el año anterior, 0,2 puntos más que el mes pasado. El pequeño incremento se debe principalmente a la subida de precios en Turquía, ya que la inflación descendió en la mayoría de los demás países. Sobre todo, los precios de alimentos y energía disminuyeron. En Argentina, un país en crisis permanente, las milongas luchan por sobrevivir. Los locales de Buenos Aires, que ofrecen la típica música porteña, siguen abriendo sus puertas, desafiando a la inflación y cantando a las penurias económicas. La milonga Gira Gira en el Club El Nuevo Grisel, uno de los más tradicionales de la ciudad y con una pista para 200 parejas. La entrada cuesta unos 5 dólares al cambio, pero los clientes frecuentes pagan la mitad y otros entran gratis. De esta forma, pueden mantener vivo el ambiente. El tango es, la, es eh, culturalmente, es identidad para los argentinos, sobre todo para quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Y la milonga es el corazón del tango, porque es el lugar donde el tango respira, vive y late. En Buenos Aires hay unas 30 milongas por noche, los 7 días de la semana, y los milongueros solían salir todos los días. Pero con la crisis ya no es posible. La situación económica afecta en la milonga de la misma manera que afecta a todo el resto del comercio en el país. No, la, 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 la milonga no es ajena a eso. Eh, hay mucha crisis. Mucha. Sumado a la incertidumbre que este año en particular, el año electoral, también hay. Lejos del lujo, esta pequeña milonga de barrio del Parque de Chacabuco es una opción para los que no pueden invertir tanto en una noche de baile. La entrada cuesta apenas el equivalente a un poco más de un dólar. Según datos oficiales, la inflación en el país supera el 100% interanual. Y la pobreza alcanza a la mitad de su población. La milonga sobrevive porque, porque es una necesidad. No tiene que ver. Crisis hubo siempre y habrá siempre. Milongas para todos los bolsillos o hasta gratis. La otra es una milonga gratuita que funciona en una plaza frente al Congreso Nacional. Valentín se gana la vida dando clases a cambio de aportes voluntarios. Y estamos aquí para brindar a la gente. Un espacio libre, federal, inclusivo, en donde podemos bailar tango sin necesidad de hacer una gran inversión. Sin importar la situación económica de cada uno, la consigna es la misma: milonguear como se pueda. Y a ritmo de tango nos despedimos de ustedes. Pueden ver estas y otras noticias en nuestra página web y redes sociales. Gracias por elegirnos y hasta la próxima ocasión.